Go Ford for your next truck or SUV. And find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Lease a 2023 Ford Escape Active for $397 per month for 48 months and 7,500 miles per year. First payment and $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Tax, title, license extra with approved credit. Expires 12/04/2023. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de MTB Pro y Mayotte. En esta ocasión tenemos a, bueno, pues un invitado de lujo, que es Sergio Mantecón, un corredor que, bueno, yo creo que prácticamente no necesita presentación para nadie. Sergio Mantecón es muy conocido para toda la afición española, corredor del Cross Racing Team, un corredor veterano y a la vez un corredor muy querido por todos, y las razones son varias. Seguramente tiene mucho que ver que es un tipo que yo creo que se ha llevado bien siempre con la afición, con los patrocinadores, con la prensa, con todo el mundo. A todos nos ha regalado una sonrisa, con todos siempre se ha comportado de manera, yo diría que más que adecuada, siempre de forma muy simpática. Además, es un tipo que, como los que le seguís en redes sociales, ya veis que lo comparte todo, o casi todo. Algo se dejará en casa, pero comparte mucho. Y por eso mismo hemos querido hablar con él, porque allá por finales de marzo hablábamos con Miriam Casillas, con la triatleta, y Miriam nos contaba un poco cuál era la situación que estaba viviendo ella durante el confinamiento, una atleta olímpica. Y ahora, pues bueno, ya no hay confinamiento, o casi no hay confinamiento, no sabemos muy bien, depende de la zona de España la situación, pero a día 2 de agosto la situación es muy distinta. Y sí que nos parece interesante que Sergio nos contara también no solo cómo ha vivido él como atleta esta situación, sino también cómo está viviendo esta nueva o llamada nueva normalidad como corredor. Así que yo ya dejo de hablar. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Hola a todos. Yo creo que ya lo podemos dejar ahí con la presentación que has hecho. Ya, ya lo dejamos, ya cortamos y ya está. No, justo, además yo creo que lo primero que debo decir, mira, voy a mirar la fecha exactamente, 2 de agosto, domingo, y Sergio ha tenido, y se lo agradezco, a bien de grabar con nosotros un domingo, como él dice, pues como corredor y como pues asume que hasta los fines de semana hay que trabajar, lo cual yo le agradezco, que nos haga este hueco, y además porque estás a 3-4 días de correr por fin, si no recuerdo mal, en Colina Triste. Así es. Bueno, lo del domingo, yo lo que te dije, para mí los domingos son laborables. Como dicen mis sobrinos, que son muy modernos, estamos activos. y sí, a ver, ya parece que vamos a retomar la competición, cruzo dedos, porque aún no las tengo todas conmigo. Siempre puede haber algún cambio de último, en el último momento, que anule la competición, pero bueno, no, tampoco quiero ser pesimista, que ya tengo toda mi maleta hecha, mis bicis preparadas y con toda la ilusión, como si fuera la primera carrera del año, porque no me olvido que ya hemos hecho carreras en enero y febrero y luego sí que tuvimos un parón bastante grande, y a ver si ahora ya retomamos de nuevo las carreras. Sí, decías de cruzar los dedos porque tú ya te veías corriendo en Candelera y se te vio muy decepcionado por eso, porque se canceló apenas unos días antes de... De hecho, habías estado unos días entrenando en Andorra previamente también y preparando la carrera. Sí, así es. Al final hemos tenido mucha espera durante el confinamiento y después del confinamiento y todos hemos estado sacrificándonos, entrenando las condiciones que podíamos. Y ya asumiendo que el año, si había algunas carreras, aunque fueran muy concentradas, ya estábamos contentos con eso. Porque teníamos una incertidumbre que no sabíamos si iba a haber carreras o no, o iba a haber temporada o se iba a anular toda. Y por suerte, pues bueno, en teoría iban a ser 3 meses de carreras non-stop, porque casi todos los fines de semana teníamos competiciones, son los mismos número de carreras que antes había en 6 meses, pues las vamos a tener en 3 meses. Y ya cuando empezamos, pues parece que se empiezan a anular eventos, parece que empieza a haber rebrotes y bueno, es como un poco, venga, ahora otro paso para atrás. Pero bueno, a ver si ahora empezamos ya para adelante.
Sí, porque además supongo que aparte de que haya rebrotes, ahora mismo el tema de viajar, pues no es un tema fácil. Y yo creo que vosotros como corredores, bulas papales no os hacen, no os hacen un pasaporte, no os hacen no voláis con ningún tipo de privilegio. Es decir, que si algún país determina que un español tiene que hacer cuarentena o algo similar, pues tendréis que, bueno, no podréis viajar, claramente, o tendréis que iros un mes antes para estar allí. Bueno, por parte del equipo hemos tomado las medidas de que cada corredor esté en su país compitiendo en su país. De hecho, mis compañeros, pues son Andrés Singh o los polacos, allí tienen bastantes carreras. De hecho, todos los fines de semana están corriendo y en situaciones que los españoles lo vemos y nos llevamos las manos a la cabeza, pues con público, casi nadie usa mascarilla y bueno, está claro que la situación no es la que tenemos en España, pero ahí están con plena normalidad. Y yo aquí en España, pues con mucha ansia de empezar a entrenar. Entonces, el plan por parte del equipo es que cada corredor esté en su país compitiendo hasta que lleguen las Copas del Mundo y hagamos solamente ese viaje en avión. Y ya, una vez que estemos ahí, intentar estar en una burbuja sin tener contacto. Y en España, pues bueno, es relativamente fácil porque nos podemos desplazar en coche y es más, al final eliminas ese riesgo, sobre todo en los aeropuertos y aviones. Bueno, Sergio, también comentábamos, antes hablabas del mes de enero. La verdad es que en enero, claro, tú arrancabas con un año importante, un año con ganas, porque es un año con cita olímpica en la que, bueno, pues hay que luchar, hay que trabajar duro. Supongo que, claro, de repente empieza a pasar todo esto y tiene que ser bueno, no sé, es una incertidumbre, un palo gordo, no sé cómo definirlo. Pues sí, la verdad que para las plazas olímpicas hemos estado los 2 últimos años luchando por conseguir el número de plazas máximas para España. Al final hemos conseguido 2 plazas, que yo creo que era lo que nos correspondía. Y ahora este año sobre todo era ver qué corredor español optaba o podía ganarse la plaza para representar a España. Los criterios ya estaban, o bueno, más o menos estaban. Y ahora faltaba correr, pero claro, o sea, no las carreras y ahora habrá que empezar de nuevo. Oye, cuando todo esto empieza, cuando se empieza a hablar del COVID y cuando finalmente se confirma que va a haber un confinamiento, ostras, ¿cómo te imaginabas que ibas a estar tanto tiempo o que íbamos a estar tanto tiempo confinados? Porque había gente muy pesimista y había gente que pensaba a lo mejor que en 15 días todo volvería a la normalidad. Y sobre todo yo creo que muy poca gente se imaginaba que iba a pasar todo lo que está pasando, ¿no? Pues los rebrotes, todo este tipo de situaciones. Pero tú aquí en aquel momento, cuando te dicen, se acabó, todos a casa. Como atleta, ¿cómo lo ves? Porque además, acuérdate, si te acuerdas, al inicio se hablaba de que en algunos países se iba a poder seguir, que en algunos países se seguía haciendo actividad deportiva y tal, pero aquí de repente en España fue todos a casa y todos sin hacer nada. Sí, pues fue, yo creo, como para casi todo el mundo, una situación bastante surrealista, que al principio pensaba que iba a ser a corto plazo, pero claro, al final los datos y estadísticas de contagiados e incluso un montón de muertos, pues ya te lo empezabas a tomar bastante más en serio. Y eso, al principio era como medio de broma, o al menos me lo tomaba así. Bueno, medio de broma, no, medio de broma internamente para mí, ¿sabes? Como, bueno, pues estamos en casa y ya está, es algo temporal. Pero luego ya se alargaba el tiempo y ya cada vez más preocupante. Y luego ahora mismo, pues ya, como yo creo que todos somos más conscientes de la gravedad y intentamos tomárnoslo con mucho cuidado. Y luego a nivel de entrenamiento, claro, tú hay un momento en el que tienes que pensar que tienes que cambiar toda tu dinámica de entrenamiento. ¿Cómo lo planteas? No sé si tienes un entrenador que te hace el seguimiento o te lo hace el equipo. ¿Cómo os planteáis la dinámica a partir de ese momento? Además, sin saber siquiera cuándo vas a poder salir a montar, a volver a montar en bici, por ejemplo, de carretera o volver a poder disfrutar de la bicicleta de montaña. Claro, el primer recurso, evidentemente, es subirse al rodillo, hacer ejercicios en casa, pero ¿cómo afrontáis ese tema? Pues el tema del entrenamiento, sinceramente, fue lo que menos me preocupó. Realmente me preocupó más la importancia del virus, porque en casa tenemos gente que es bastante vulnerable y tomamos muchas precauciones con eso y realmente
los entrenamientos me preocuparon menos porque también se empezaron a suspender las competiciones y al final yo siempre que he entrenado es con un objetivo. Y en el momento que dejamos de tener objetivos porque las carreras se suspendieron, pues era un poco como que pues hacer algo por mantenimiento y pues más o menos como si estuviéramos en pretemporada en octubre o noviembre, después de... Tú con lo de con el que tuvo retuvo ahí vas tirando. ¿El qué? Que con la idea de que el que tuvo retuvo, o sea, ya con tu trayectoria ya y te podías permitir el pensar un poco en esa línea, ¿no? De seguir manteniendo hasta que volvieran las carreras. No, yo creo que lo gestioné muy bien, no me mantuve la calma y sabía que no iba a haber carreras porque ya estaban anuladas, al menos las carreras objetivos. Y lógicamente eso pues te da tranquilidad. En otros países sí que podían salir fuera a entrenar, a poder hacer su trabajo. En España no, pero tampoco tenía mucho sentido estar en casa entrenando como un loco en el rodillo o haciendo lo que se pueda, porque no había carrera. Entonces, pues sí, para mí no tenía sentido entonces simplemente hacer algo de mantenimiento para el día que ya se pudiera salir fuera, pues intentar no perder mucho. Sí, porque sobre eso, por ejemplo, nosotros escribimos bastante de todo este tema de entrenamiento en rodillo y, bueno, había mucha gente que o muchos expertos que nos recomendaban hacer más de una hora, hora y algo encima del rodillo. Evidentemente, los corredores, los atletas, tenéis mucha más cancha porque tenéis otra forma física y otra forma de hacer las cosas. Pero, claro, aquí hubo gente que empezó a hacer hasta 4 horas de rodillo y aquí eso nos empezó a ir un poco de las manos, ¿verdad? Bueno, yo creo que era sobre todo más por mantenernos ocupados y pasar un poco el tiempo y hacer algo que pensamos que es productivo. Y de hecho salieron un montón de challenges, de cosas así, de ejercicios, de saltos, de baile, de kilómetros en rodillo, el Everesting. Un montón de challenges que, bueno, pues está claro que son cosas, a veces algunas sin sentido, pero... Yo creo que para la gente les ayudó mucho pues, a mantenerse activos y motivados y con ciertos objetivos durante el día a día en la cuarentena, pues que al menos te mantienen con la mente ocupada, que yo creo que era bastante importante. Sí, sobre eso, pues mira, yo aprovecho para agradecerte a ti en especial, pero también a otros muchos corredores que durante todo el confinamiento habéis estado... compartiendo lo que vosotros hacíais, intentando motivar a los ciclistas, motivar a la afición. Habéis hecho directos, habéis estado muy activos, la mayor parte de vosotros, siempre conectando con la comunidad de ciclistas, y la verdad es que es algo, yo creo que para de agradecer. Y yo, pues también me gustaría agradecértelo y también preguntarte cómo has vivido también eso, porque supongo que habrá sido una de tus etapas más intensas de contacto con tus seguidores. Sí, la verdad que no ha sido para nada forzado, lo hacía porque me apetecía y bueno, yo al final esto de las redes sociales lo hago pues porque quiero, no tengo ningún tipo de obligación, de hecho las llevo yo, no las lleva nadie por mí y es un poco, lo hago porque yo cuando empecé con la bici, al final cuando quería saber del deporte que me gustaba solamente había un medio especializado, que eran las revistas de mountain bike. En aquel entonces pues estaba la revista Bike a Fondo y Solo Bici, que también estaba. Y era una revista que salía una vez al mes. Y ahí ya pues te empapabas de todas las carreras que había, de todas las novedades de bicicletas, componentes. Y ahora, pues gracias a Internet y sobre todo a las redes sociales, pues te permite seguir el día a día de lo que te guste. Ya sea bici, ya sea ping-pong, o sea, los coches, o lo que sea. O si te gusta la cocina. Entonces, pues es mi forma de aportar en la gente a la que yo le pueda ayudar o motivar o enseñar algo o simplemente entretener, pues que tenga la oportunidad de hacerlo. Simplemente yo compartiendo lo que hago, mis carreras, mis entrenamientos, mis aventuras, pues yo creo que hay gente que le ayuda y yo creo que el momento este de la cuarentena, está claro que no podíamos hacer carreras, pero también tenemos un factor sociológico que en ese momento pues era bastante importante y bueno, también incluso a mí me ayudaba mucho porque así me mantenía entretenido, pues que si haciendo directos, que si mostrando cómo entreno. Yo creo que el primer beneficiado era yo porque me entretenía y luego pues si con eso le ayudaba a alguien pues más contento aún.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que definitivamente habéis ayudado, ya te digo, gente como tú y como otros muchos corredores, habéis ayudado mucho a la gente. Antes has pasado un poco de puntillas sobre un tema que es interesante, y que en su momento se trató, que era, sobre todo cuando el tema olímpico estaba sobre la mesa, luego cuando las Olimpiadas desaparecieron, los Juegos Olímpicos, que luego si no me echa la bronca mi compañero Dani Hernández, cuando los Juegos Olímpicos desaparecieron del mapa, eso se relajó, pero hubo un momento en que, claro, aquí en España los corredores no podéis salir de casa, en otros países estaba todo el mundo confinado, pero sí se podía hacer deporte, y en otros países ya se empezó a en un régimen en el cual todo el mundo, o sea, la gente no podía salir de casa, pero los atletas profesionales sí. Entonces había una sensación de que los españoles estábamos en un problema, porque íbamos a llegar, si se celebraba finalmente unos Juegos Olímpicos o una temporada ciclista, pues íbamos a llegar a un estado de forma complejo en comparación con otros corredores a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo. ¿Viviste también un poco esa ansiedad? Porque tú me comentas que tus compañeros ahí en Polonia ya ahora están corriendo mucho más que de lo que se corre aquí, y supongo que a lo mejor en su momento podían entrenar más de lo que entrenabas tú. Pues sinceramente no. De hecho, al principio, que en principio iban a ser 2 semanas solo de cuarentena, luego ampliaron hasta 4. Realmente 2 semanas de cuarentena a mí no me preocupaba nada, porque en 2 semanas tampoco se pierde tanto. Y en 4 semanas se puede trabajar más o menos en casa para intentar mantener. O sea, que yo creo que era un poco más de presión social hacia que los deportistas, que es entendible porque ya se reanudaron muchos trabajos y los deportistas profesionales no podíamos hacer nuestro trabajo, aunque fuera de manera individual o controlada o solos en el monte, no podíamos. También es cierto que hay deportes y deportes. Los deportes de equipo pues igual lo tenía más complicado, pero si se practica de manera individual, pues yo creo que, aunque solo fueran los profesionales que al final vivimos de esto, podríamos haber empezado antes a trabajar. Pero bueno, se trató así y a mí hasta las 4 primeras semanas no me preocupó. Luego ya a partir de la 4ª semana que ampliamos cuarentena, también se confirmó que los juegos se retrasaban un año, o sea que tampoco me afectó mucho. Precisamente hablabas de cuando se empezó a salir a entrenar. La verdad es que para los aficionados fue muy confuso todo el tema de la desescalada, las fases, la fase 0, la fase 1, la fase 2. No sabíamos si podíamos salir todos, los federados, los medio pensionistas. Había bastante, bastante. Yo creo que eso no lo sabía ni el que hizo la normativa. Que justo era te iba a preguntar. Era muy confuso. Yo me acuerdo que nosotros nos hemos hecho especialistas en Boletín Oficial del Estado. Tú imagínate, para nosotros, periodistas especializados en ciclismo, de repente estar intentando analizar el BOE entre líneas, porque había cosas que eran muy, bueno, a veces no eran muy fáciles de entender, a veces intentando siempre dar una información veraz, pero bueno, siempre teníamos que poner aquello de hasta confirmación en el BOE o hasta, bueno, era siempre, además siempre teníamos la rueda de prensa y luego tenías un BOE que a veces no decía exactamente lo mismo que aparecía en la rueda de prensa y cosas de este tipo, ¿no? Era muy confuso, Luis. De hecho, había muchos BOEs falsos o boletines de noticias que eran bulos. Tampoco te podías fiar de todos los medios. O sea, que era, entre que era difícil de por sí y luego pues todos los bulos que andaban rondando por ahí, pues que no era difícil sacar una conclusión. Bueno, de nosotros ya te puedo asegurar que sí te podías fiar, ¿eh? Que nos hemos leído mucho los BOEs. Pero sobre eso, bueno, me está respondiendo a la pregunta que te iba a hacer, que es si vosotros teníais algo más de información que el resto. Es decir, si vosotros a nivel institucional teníais, a nivel federación, a nivel el que fuera, a nivel comité olímpico, o sea, si teníais algún tipo de información más. Sí, para nada, para nada. Yo me informaba gracias a varios amigos que tengo, guardias civiles, que me pasaban todos los comunicados, pero vamos, al mismo tiempo que lo publicaban, no tenía ningún beneficio de extra, y luego por parte de federación tampoco nos informaban de nada. Simplemente en las fases de la desescalada sí que
mandaban lo que decía el BOE, pero vamos, sin ninguna explicación más. Luego bueno, entonces, tampoco sé si se luchó porque los ciclistas profesionales pudiéramos salir a entrenar X días a la semana de manera individual. No lo sé si eso se peleó o no. Bueno, entonces veo que estábamos todos, en el ciclismo sí que estábamos todos igualados por abajo, estábamos todos igualados. Y bueno, también has hablado de hicisteis challenge, la gente ha descubierto Zwift y Bicool a un nivel que nadie se imaginaba. ¿Tú qué tal? ¿Tú ya hacías antes ciclismo virtual o has empezado ahora con el confinamiento? Pues mira, yo, si te soy sincero, nunca he entrenado en rodillo. También he tenido la suerte que en invierno vivo en zonas donde el clima es muy bueno y si un día, por lo que sea, no hace buen clima, o sea, que llueve o hace malo, pues directamente ese día lo aprovecho para descansar y no entreno. Por eso yo no tenía, ni siquiera tenía rodillo, tenía los rodillos de cuando yo era junior. Entonces, pues los saqué, los limpié de polvo y los empecé a utilizar. Y de hecho en el equipo se reían de mí porque no sabía lo que era el Swift. Y ahora pues me tengo que poner las pilas y bueno, tampoco es necesario el Swift para entrenar, pero sí que es verdad que es una manera de entrenar y entretenerte al mismo tiempo. Y al final acabé cayendo en la tentación y lo probé. Lo probaste. ¿Y lo sigues haciendo o ya ahora que hay sol y carretera ya lo has aparcado? Cuando se pudo salir, yo ya apagué, lo desinstalé del ordenador y todo. No quiero saber nada de Swift. Bueno, pues fíjate, cuidado porque te preguntaba también porque ya hemos tenido el primer Tour de Francia virtual, ¿eh? O sea que cuidado. Sí, de hecho yo me planteé que digo, pues esto a lo mejor es una muy buena alternativa a las carreras. Está claro que no es lo mismo, pero por ejemplo a nivel de los patrocinadores o los equipos, pues es una manera de estar presente en medios de comunicación. No a lo mejor como una carrera normal, pero sí que pues de otra manera pues te hace estar presente. De hecho, por ejemplo, Last Lap, que organiza muchas pruebas de mountain bike, hizo una carrera que se llama Reset, sí. y era una cronoescalada virtual que luego cuando se pudo se hizo presencial. Otra cosa también que me interesa mucho, porque al final los corredores profesionales, los corredores que estáis ahí un poco en la élite de la competición, me consta que bueno, que generalmente hay buen rollo porque habéis estado en mismos equipos o simplemente porque os conocéis y bueno, que hay cierta comunicación entre vosotros. ¿Cómo veías, cómo lo vivía la gente que tú tenías más o menos dentro de tu entorno? ¿Cómo lo han vivido? Pues yo creo que bastante similar. Al final todos tenemos nuestros preparadores físicos, nuestro grupo de trabajo y quizá ellos fueron los que nos transmitieron esa calma. Sobre todo a nivel de preparación física, pues yo creo que no tenía sentido ni volvernos locos a entrenar ni estar preocupados. Al final era mantener la calma y no gastar fuerzas que a lo mejor la temporada se alarga, como va a pasar ahora, hasta octubre o noviembre y luego lo vamos a necesitar. Y yo creo que, sobre todo, la mayoría es la preocupación o incluso la ansiedad por no competir. De estar tanto tiempo, o incluso en mi caso, de echar de menos los viajes. Como cuando estoy en temporada, que a veces voy saturado de viajes, al final, cuando no tienes, también los echas de menos. Está un poco en ese aspecto. Pero bueno, cada corredor es diferente. Hay corredores que simplemente se despreocupan y bueno, pues si no hay carrera, estoy tranquilo en casa y tal. Y otros que como yo, por ejemplo, que sí me preocupo porque no es una situación sostenible. Está claro que estoy muy a gusto en mi casa, pero al final a mí lo que me gusta es esto y sé que nosotros vivimos de esto. Y si no hay competiciones, pues sí, de momento este año se está muy bien, pero el año que viene habrá que ver qué pasa. Mira, justo sobre eso te iba a preguntar, iba a abusar de tu
de tu confianza, evidentemente tú, yo pregunto y tú respondes hasta donde puedas, pero es verdad que, bueno, en un momento en el que la gente, pues hay gente que ha estado, que ha perdido su empleo, gente que ha estado en ERTES, bueno, se ha vivido una tensión laboral y lo que nos queda, vosotros como corredores, claro, es una situación un poco compleja, porque vosotros estáis trabajando, porque estáis entrenando. Si estáis entrenando, al final es parte de vuestro trabajo, pero a la vez, digamos que el producto final es dejaros ver o participar y tener resultados en las carreras y competiciones. Eso a nivel de equipo, o sea, cuando todo esto empieza a ocurrir, ¿cómo se vive? Es decir, tú hay un momento dado, ha habido algún ERTE, creo, en equipos profesionales. ¿Tú cómo lo habéis vivido eso dentro de tu equipo, del cross? Bueno, realmente entrenar no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, nuestras obligaciones es competir y competir a un alto nivel. Lógicamente, para eso necesitamos entrenar, pero no estamos obligados. O sea, tú puedes ir a una carrera sin entrenar. Lógicamente, si vas sin entrenar, tu rendimiento pues será pésimo y te saldrá una mala carrera. Yo sí, sí. Al final, nosotros vivimos de las carreras y de intentar hacer buenos resultados en las competiciones. Pero claro, si no hay competiciones, pues ya falta nuestra herramienta de mostrar lo que nosotros hemos estado trabajando en casa. Pero vosotros, de momento, el equipo para esta temporada, ¿qué os ha transmitido? Tranquilidad y ya veremos. Sí, por parte, al menos, mi situación, pues no me puedo quejar, porque el equipo al final depende de su principal patrocinador, es Cross, que es una marca de bicicletas y pues ha habido un parón de ventas durante el confinamiento, pero es que luego, al final, en todas las crisis, la gente le da por hacer deporte y yo creo que el sector del deporte, sobre todo el de la bicicleta, pues ha salido no reforzado, pero tampoco ha sido tan perjudicado como otros. No, eso bueno, hace poco hablábamos con... El equipo también tiene diferentes patrocinadores y cuando se firma cualquier tipo de acuerdo, pues se firman ciertas competiciones, ciertas carreras, cierta presencia en medios de comunicación, y si no hay carreras, pues al final eso se deja de cumplir, por una cosa, por una causa o por otra. Está claro que es una situación rara para todos y al final espero que brille el sentido común, pero al final no se pueden cumplir todos esos acuerdos. Entonces, a ver el año que viene, cuando toque renovar, qué es lo que pasa. No lo sabemos aún. Me llama mucho la atención lo que comentas, ¿no? De que vuestro trabajo no es entrenar, pero realmente, claro, es muy difícil de asumir, ¿no? Que vosotros trabajáis con unos objetivos, con unos acuerdos, pero, jolín, para llegar a ellos hay que echar ahí muchísimas, muchísimas horas, ¿eh? No deja de ser... Claro, yo, mira, en 20 años, posiblemente, que lleve montando en bici, que son muchos, no firmo un contrato en el que me paguen por entrenar. Sí. O sea, podéis decir que los ciclistas de montaña trabajáis por objetivos. Yo creo que cualquier deportista, no, salvo a lo mejor deportes de equipo que sí que te exigen ciertos entrenamientos, al final los deportes individuales donde tú puedes entrenar en tu casa, es como cualquier autónomo. Al final tú te gestionas, tú tienes tu empresa y al final tienes que rendir, cada uno en su trabajo. Si tú no trabajas, tú no te esfuerzas, tú no te cuidas, al final los números salen. Y los números nuestros salen en las competiciones. Bueno, yo te iba a decir que lo que has definido de que si puedes competir sin entrenar y tal, yo sí que si necesitas a alguien en el equipo que vaya a una competición sin entrenar, soy vuestro hombre, ¿eh? Yo me ofrezco. Lo decís cuando te digan, Luis, pero que te han doblado en la segunda vuelta, pero ¿cómo haces eso? Pero estoy aquí llevando al mayor, man. No creo que sería, con mi presencia conseguirían desvender bicis, que la gente devolviera las bicis. Así que no proponerles algo como eso. Oye, ¿y cuál es tu calendario para los próximos meses? Cuéntanoslo un poco porque antes has hablado de que ahora tenéis un... Justo calendario. Que había quedado contigo, como estaba un poco antes y ya has llegado tarde, y no lo quería decir, pero al final lo he dicho. Llegaba dos minutos tarde. Estaba haciendo un mix entre las carreras que hay, en teoría, en España, teniendo en cuenta que no se anulen, y las que hay por Europa, porque estaba pensando en incluso irme un mes por Europa, por República Checa, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia,
hay muchas carreras internacionales y estar un mes o dos allí compitiendo. Y entonces tengo aquí todas las carreras apuntadas y al final tengo que decidir. Pero bueno, de momento vamos a debutar en Colina Triste, carrera por etapas, y luego ya veremos. Lo que sí que es seguro es que del 27 al 4 de octubre es en la Copa del Mundo en Nove Mesto. Luego el 11 de octubre tenemos los campeonatos del mundo. Y el 18 de octubre, que tenemos aquí un debate porque tenemos el campeonato de España y los campeonatos de Europa que coinciden en la fecha. Sí, que entonces, es otro problema ahora, empiezan a coincidir muchas citas en el calendario. Sí, pero que coincidan citas, no sé, una carrera nacional con una Copa del Mundo, vale. Pero un campeonato de España con un campeonato de Europa, cuando ya se salen las fechas más o menos con tiempo. Pero bueno, espero que se solucione. Todo tiene arreglo. Y aún así, ¿tú consigues, sigues centrado en 2020 o empiezas o se te va un poco la mente a 2021? No, yo estoy todavía centrado en 2020. De hecho, 100% centrado en 2020. Al final, yo aquí tengo la lista y tenemos entre 10 y 15 carreras de carácter internacional y carreras muy, muy importantes. Que a lo mejor son las carreras que otros años están en 3 o 4 meses, pues ahora los tenemos en comprimidas en 2 meses. Uh-huh. O sea que el calendario va a haber. Bueno, y oye, una cosa, si no quería dejarte escapar sin hacerte una pregunta, ya que saliendo un poco del tema COVID y del tema pandemia, uh-huh. Oye, te veo, estás con la bici de XC, estás con la bici de carretera, te veo con el pump track. O sea, para ser corredor de XT, madre mía, la virgen de la de cosas que hay que hacer. Bueno, yo creo que es una disciplina muy completa, porque estamos ahí un poco en medio de todo. Tenemos que tener cierto fondo, que por ejemplo la de carretera es una bici muy buena para coger fondo. Luego también mucha intensidad, mucha técnica. Ya la técnica la cogemos pues yendo desde bike parks con la bici de descenso, haciendo enduro. En los pantracks o haciendo BMX, al final tienes que ser un corredor muy polivalente para rendir en la disciplina de mountain bike. Uh-huh. Oye, ¿y qué tal en el Cross Racing Team? Hiciste un cambio desde el Trek Factory Racing al Cross Racing Team. Cross es una marca, bueno, es una marca que para muchos aficionados españoles no es muy conocida, pero es una marca que puede sorprender. ¿Cómo sorprender cuando te acercas un poco a ella? La conoces, estuvimos hace unos años en una presentación y estuvimos ahí en su sede y la verdad es que nos dejaron muy gratamente sorprendidos de lo que son capaces de hacer y en lo que están trabajando. ¿Cómo te sientes en el equipo? ¿Cómo te ves ahí? Pues muy bien, además el equipo me gustó mucho porque es un proyecto joven. Arrancó con un proyecto de fábrica en el que, bueno, como Cross, como tú dices, una marca de bicicletas muy, muy grande, que estuvo centrado mucho en países del este, sobre todo Polonia y República Checa, y su volumen de venta es brutal, sobre todo porque también le fabrica otras marcas, también importantes, y luego estaba muy enfocada a bicicletas de gama media y baja, que al final es el mayor volumen de bicicletas que se venden. Se empiezan a vender más de alta gama, pero la mayoría de las bicicletas pues son de ese sector. Y hace unos 5 o 6 años arrancó un proyecto de fábrica con Cross para desarrollar bicicletas de máximo nivel. De hecho, es la única, tiene una fábrica de carbono para fabricar bicicletas, que es la única fábrica en toda Europa, exclusiva para fabricar bicicletas de carbono. Y junto al proyecto de fábrica, pues arrancó el proyecto del equipo. Entonces, me gustó mucho porque es un proyecto joven, con gente joven alrededor, gente que ha estado siempre en el mundo de la competición. Y eso es un equipo muy familiar, muy al estilo europeo. Y me gustaba mucho el reto de cómo un corredor, aunque me mantenga joven de mente, pero un corredor con años de experiencia como yo, le puedo ayudar a una marca y a un proyecto como Cross. Y me llamó mucho la atención y vi el cambio. Uh-huh. Bueno, pues me alegro muchísimo de que sea así, de que estés bien en Cross.
Me alegro sobre todo muchísimo, Sergio, de que sigas comunicándote con todos los que te seguimos en redes. Darte una vez más las gracias por esa comunicación, por ese trabajo que has hecho de motivación en estos meses. Y nada, Sergio, desearte todo lo mejor para lo que queda en esta, no sé cómo llamarla, temporada concentrada. Vuelta a la normalidad. La nueva normalidad concentrada del corredor de XC. Y espero que ya te digo, que todo te vaya muy bien y que podamos volver a hablar pronto. Sí, desde luego que seguro que de esta saldremos reforzados y dentro de poco nos reiremos de esta situación, pero bueno, de momento toca seguir esforzándonos todos y teniendo mucho cuidado y empezar a hacer cosas con moderación y con cautela. Y con responsabilidad para no dar un paso atrás, que no queremos dar ningún paso atrás, por favor. Correcto. De momento, a ver si empezamos el día 6 de agosto en la primera carrera internacional en España de mountain bike, que es en Colina Triste, carrera por etapas. Y eso, intentaremos volver a dar... En Castilla y León, entre Soria y Burgos. Correcto. Pues nada, Sergio, pues de verdad, muchísimas gracias. Espero que disfrutes de lo que te dejo de domingo y lo dicho, espero que nos veamos pronto. De acuerdo, Luis, un abrazo. Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today and experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Lease a 2023 Ford Escape Active for $397 per month for 48 months and 7,500 miles per year. First payment and $299 dock fee due at signing. Security deposit waived. Tax, title, license extra with approved credit. Expires 12/04/2023.